Hola artistas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén pasando un día muy bonito. Yo soy Vanessa Corpus Bright. Really, nigga. Es cierto, por eso me puse esto, nada más para combinar. Porque soy una ridícula extrema, ustedes luego me lo dicen por ahí. Pero no creo que sean mis suscriptores, son como haters que me comentan cosas horribles. Pero no me interesa porque aquí solamente me interesan mis artistas preciosos, que son ustedes y que están aquí siempre conmigo apoyándome. Ya me voy a callar y vamos a dibujar a Emily of the Corpus Bride, el cadáver de la novia de Tim Burton, que es una animación increíble, que la verdad nos hincamos, lloramos. Y a este hombre le ponemos un altar porque es un artista increíble, un director increíble, no sé, ¿qué más les puedo decir? Ustedes ya saben, por eso están aquí, porque también les encantan sus películas y sus animaciones y su trabajo con stop motion y todas estas ondas que hace este hombre increíble. Y vamos a hacer a Emily con todos los... Ya me estoy grabando. Con todas sus características, pues su cabello azul precioso, que está como un poquito seco como el mío, y también su corona, y también vamos a hacer el color de su piel azul. Toda esta caracterización y todo este trabajo tan increíble, otra vez, ya dije como 50 veces increíble. Díganme en los comentarios cuántas veces dije esa palabra. Vamos a dibujarla, ya me voy a callar. Vamos a empezar con este proceso un poquito realista nada más. Espero que les guste. Necesitamos violeta, azul ultramar, azul celeste, también true blue, o un azul cobalto. También necesitamos azul cielo y blanco, una tonalidad de colores fríos mezclados que vamos a tener para el cabello y el rostro de Emily. Ya saben que ella es súper azul, entonces todos los azules que ustedes puedan conseguir. También necesitamos gris expreso, plateado, gris medio y color negro. También necesitamos violeta blue y también mora y también color lila. También necesitamos pintura en base de agua color azul ultramar, azul celeste también o azul pastel. Y también necesitamos color negro, un pincel, agüita también, y también necesitan su lápiz y un compás. No olviden su sketchbook para dibujar con un gramaje un poquito alto como este de 130. Y también necesitamos la imagen y la foto de Emily. Obviamente la pueden descargar. Y como ustedes ya saben, vamos a empezar haciendo un círculo más o menos que abarque nuestra hoja. Yo utilicé el compás y después empecé a hacer algunas de las facciones de Emily. Vamos a tratar de que hagamos todo el cráneo lo más parecido posible. También utilizo la regla. Yo así me ayudo. Yo sé que ustedes a veces me dicen que no entienden cómo es que hago esto, pero es que así me las ingenio yo para hacer los rostros y para ayudarme un poco con las medidas, que a veces es un poquito difícil que nos queden muy exactas. Entonces a mí me gusta ayudarme con la regla, las líneas rectas, y ya saben que siempre les digo lo mismo. Vamos a empezar también a hacer los ojos, los labios, los pómulos, y vamos a hacer sus labios súper carnositos. Ella tiene unos labios muy bonitos y carnosos. Vamos a hacer las cejas también, todas las líneas exteriores, el cuello, y también hacemos un poco del cabello, algo así, también la cabeza, en la parte de arriba de su cabello, y vamos a hacer todas sus ondas súper bonitas. Vamos a marcarlas solamente por afuera, no vamos a hacer tantos detalles, solamente quiero que marquen y pues sepan dónde van a ir las cosas para aplicar el color, como que todas las ondas donde van sus cabellitos. Ella tiene el cabello un poco tieso porque es un cadáver, entonces no tiene como que mucho movimiento. Vamos a tratar de hacer algunos cabellos un poco tiesecillos. Vamos a hacer también la corona y un poco de las hojas y las flores también secas que tiene en su coronita. Está súper bonita este personaje, a mí me encanta. Pero sí, es un detalle obviamente como de un cadáver, entonces le vamos a poner sus flores secas y también vamos a aplicar el color azul celeste o azul pastel en todo el rostro para rellenar todos los espacios, y vamos a aplicarlo con un poquito de agua, lo difuminamos y también ponemos la parte del cuello y algo así. Ahora vamos a utilizar también un poco del azul ultramar en el cabello. Vamos a rellenar algunas zonas de luz, como por aquí algunos caireles, la corona un poco de color negro, y también en estas zonas también el color negro lo necesitamos. Rellenamos todo esto con la pintura de agua y también la corona y las hojitas con un poco de azul y negro combinados. Vamos
a empezar delineando los ojos con el azul, digo también el gris medio, el blanco, y vamos a difuminar súper bien para darle profundidad. El ojo solamente es un puntito negro, entonces no hay tanto dificultad más que poner un poco de luz en el centro del ojito negrito, y eso es todo lo que tenemos que hacer con los ojos, súper fácil. Ahora vamos a difuminar sus párpados, y para eso necesitamos todos los azules que les conté al principio. Los vamos a difuminar súper bien y vamos a utilizar los colores más oscuros para ir dando sombra y aquí en sus párpados súper bonitos, que tiene de hecho como un maquillaje. Vamos a utilizar todos los tonos de blue. Vamos a utilizar también el negro para aplicar pestañita por pestañita y que se vea súper bonito su ojo, más resaltado, y pues como ella lo tiene con las pestañazas. Vamos a poner también las cejas con un poco de azul ultramar y negro. Difuminamos esto súper bien y vamos a poner aquí un poco de azul blanco y azul celeste, también un poco de azul cobalto pueden utilizar. Y el blanco nos va a dar mucha luz. También los grises podemos ponerlos un poco abajo de su ojito como una ojera. Y vamos a remarcar también los labios con un poco de color. Vamos a aplicar la naricita también con negro, nada más esos dos hoyitos, y un poco de blanco para resaltar también el azul cobalto, el azul celeste, y todos los azules más claros nos van a dar luz, y pues obviamente los más oscuros van a hacer sombra, van a dar profundidad. En los labios necesitamos el mora y también el color lila y el azul ultramar un poquito para que se vea más brillante el azul. Y también se ven un poquito morados los labios, entonces ponemos también blanco en los pómulos y resaltamos esas zonas más altas. Ponemos aquí un hoyito que tiene y la sombra abajo de su labio. También podemos utilizar los grises, azul cobalto, azul medio, también el azul celeste para difuminar un poquito, y el blanco. Y así es como vamos dando detalles al rostro. Se ve increíble, a mí me gusta mucho. Yo es que yo siempre les digo lo mismo de mis dibujos porque soy su madre y por eso siempre creo que están increíbles, pero ustedes díganme qué opinan y si quieren hacer ese personaje y enséñenme sus fotos. Yo sé que a ustedes también les puede quedar increíble porque el resultado a todos nos va a quedar si hacemos un procedimiento más o menos así y tratamos de practicar. El cabello también necesitamos los mismos tonos de azules para hacer las zonas más altas de los de la luz, y vamos a utilizar blanco, azul celeste, azul cobalto también. Y el azul ultramar lo podemos poner por ahí también tantito en las sombras. Y vamos a ir mechón por mechón poniendo algunas luces. Y también ella tiene como algunos rulos muy enredados. Es como un cabello un poco tieso. De hecho no tiene tanta vida. No le vayan a poner mucha vida porque entonces va a parecer cabello de una persona viva. Entonces necesitamos que se vea un poquito seco. Vamos a hacer también las hojitas un poco de luz en las pétalos y nada más rellenar toda la corona, algo así, y listo, ya tenemos a Emily, se ve increíble, nada más firmen su dibujo y listo. Espero que les haya gustado Emily y me digan en los comentarios qué opinan de este dibujo. Creo que está súper padre, a mí me encantó el proceso y pues se los hice en estas épocas. Lamentablemente lo quería hacer en Halloween, pero me lo pidieron, me lo encargó una chica para que se lo vendiera. Pues obviamente es un encargo, un trabajo que tengo que vender y pues que lo tuve que hacer, y de por ahí aproveché para grabárselos porque no he subido este personaje aquí a mi canal, y pues yo creo que les va a encantar a ustedes. Y quieren hacerlo, pues pueden mandarme fotos a mi Facebook, Instagram o Snapchat. Y pues ya saben que los amo mucho. Les mando besitos en sus cachetitos o en sus pompis. Le mando un saludo a Rocío. Ander, Karen, Adriana, Diana Aguas, Eric Torrent, Sandra, los amo mucho, gracias por suscribirse, y pues yo ya me voy a quitar esto porque me está picando. Los amo mucho y pues...
si les gusta Emily y de Tim Burton y de Corpus Bride y todas estas ondas, pues déjenme su like, porque si no, luego se me van y no me dejan nada. Y yo me quedo aquí llorando porque no sé si les gustó el dibujo o de plano yo no sirvo para esto. Yo sé que de verdad que no sirvo para YouTube. Soy un fracaso, soy bien penosa, siempre como que no me concentro, hablo feo. Todos los defectos que ustedes me puedan encontrar los tengo yo. Lo único que me encanta es dibujar y compartirlo con ustedes porque les gustan mis dibujos. Pero soy malísima para YouTube, lo tengo que aceptar. Pero de todas maneras, los 8000 personitas que están suscritas aquí me hacen la vida muchísimo, muchísimo muy feliz, porque no siempre ha sido así. Mi vida siempre... Bueno, ya no quiero llorar, porque voy a empezar a llorar. No les puedo contar esas cosas porque los voy a deprimir. Y mi vida quiero que sea feliz porque ustedes están en mi vida y pues... mis dibujos, que son lo que me impulsan todos los días. Los amo mucho. Nos vemos en el siguiente video.